¿Estás más pelado que peladín este 2018? ¿La cuesta de enero se te está haciendo más inclinada que nunca? ¿Tu cartera está más vacía que el fondo para las pensiones públicas en España? Pues atento, escúchame Parguela, porque tengo la solución para ti. ¿Tienes un euro? A ver, enséñame el hombre. Así me gusta. Pues escucha, de ahí todavía te van a sobrar 50 céntimos. Vas a flipar con el método Agus. ¿Quieres? Vamos allá. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un vídeo muy especial, un vídeo increíble. Antes de nada, todo el mundo que entre en plan de va a ser esto la inversión de mi vida, no es una inversión, ¿vale? Es una cosa que sucedió esta tarde en Twitter y que realmente, pues por lo menos a toda la gente que yo seguía, pues estábamos hiperactivos haciéndole el seguimiento a la movida. Se trata de una apuesta que hizo un pavo, con 50 céntimos. Antes de nada, ¿vale? Dejad un buen like, suscribíos por la coña, por la historia, porque me parece algo épico. Yo nunca vi algo de Stipalu, no sé vosotros. Si sabéis de alguna, podéis comentarlo abajo. Pero, muy épico, muy épico. Os comento. De repente apareció un tweet, no sé quién retuiteó, no sé quién citó, no sé qué sucedió, de nuestro amigo Agus, ¿vale? Agus, arroba Agus RBB 86, ¿vale? Real Betis Balompié 86. Un saludo a todos los béticos, que sé que hay muchos por aquí. Bueno, la movida era que el chaval, pues, hizo una combinada, una apuesta combinada, como se pueden hacer en cientos de miles de páginas. Ojo, no fomento las apuestas, pero en este caso me parece un detalle bastante épico lo que sucedió. Bueno, la movida, el chaval hizo una combinada con 50 céntimos que metió ahí más partidos de los que se jugaban en todo el fin de semana, prácticamente. Os voy a decir cuáles son mientras que veréis capturas o por aquí o por aquí o por algún sitio, pero bueno, básicamente metió al Barcelona, ¿vale? Que ganaba el Barça a la Real Sociedad fuera, que ya sabéis que en Anoeta, bueno, el Barça en los últimos años estaba sufriendo bastante, con una cuota de 1,44, bastante dulce. Luego, al empate a pelo, así sin más, entre el Español y el Atleti. Ahí venga, de frente, una cuota 3, que ya hay potente. Después coge y mete a que gana al Alavés al Sevilla. Como buen bético, pues dijo, el Alavés gana al Sevilla. ¡Zas! 3,25 de cuota, el Pitu Abelardo llegó y dijo, el Krug, ahí te lo dedico. ¡Bum! Después, Celta de Vigo al Levante. Fuera de casa el Celta de Vigo, que ganaba 2,25. Valencia que ganaba en Riazor, que no hay un campo ni mucho menos fácil, con un Depor jugándosela. El Valencia, que es verdad que está arriba, pero bueno, adentro, 2,05 la cuota. Al Atlético de Madrid contra el Eibar, que no sé, una cuota bastante baja tenía, 1,92. Y al Betis B contra el Linense. Betis B contra el Linense, así, venga, al Betis B, al filial, 2,55. Al Badajoz contra el Écija, quizás estuvo bueno, igual yo no entendí de la segunda B, tercera y demás. Bueno, metió ahí al Badajoz contra el Écija a casi 2. Y después metió al Cartagena contra el Club Deportivo Elegido, ¿vale? A 1,66. Al empate a pelo entre el Murcia y el Recreativo de Huelva, a 3,50. Al Marbella contra el Córdoba B, así como que, venga, que pierde el Córdoba B. Pues ala, valente, 1,75. Al Fuenlabrada contra el Talavera a 1,45. Y al Real Madrid-Castilla contra el Corusio a 1,55. Bueno, hasta ahí. Dices tú, ¿qué partidos más random, hermano? Que mi madre, este tío y un visionario del fútbol. O está loco de la cabeza. Bueno, pueden serles dos cosas a la vez. Pero lo dulce era que quedaba un partido. El Betis-Leganés. Cuota 2,15 a que ganaba el Betis. El tío tenía la opción de cerrar la apuesta. En plan de, no me la juego, no espero que juegue el Betis. Si cerraba la apuesta, ingresaba automáticamente el montante de 4.108 euros. Así, venga, toma 4.000 euros y te vas para casa, ¿vale? Dices tú, uy, 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 un partido igualado, los dos con los mismos puntos, un Betis fuerte, un Leganés que juega muy bien. ¿Qué hacemos? El pavo coge y pone en Twitter tal cual, he decidido jugármela. Así que vamos, Real Betis, Fabián, Antonio Adán, Joaquín Arte, estoy en vuestras manos, mi corazón no me ha dejado cerrarla. Eso ya es ser bético, bético, más bético que el escudo. Madre mía, chaval, confiando, perder 4.000 euros asegurados en, o sea, por confiar en el Betis, tío. O sea, en plan,
increíble. Bueno, la movida es que si se daba que ganase el Betis, pasaba de ganar 4.108 a ganar 9.737,10 euros, con un... o sea, con una maldita apuesta de 50 céntimos. O sea, con 50 céntimos levantarte 9.737. Que si llega a meter un euro en vez de 50 céntimos, son casi 20.000 pavos. O sea, ya visteis que hice la intro de coña con una moneda de un euro, ¿vale? Pues imaginaos que mete un euro, un euro, casi 20.000 euros. Bueno, la historia, que aparte, el Betis jugó, pim pam, empezó ganando, 2-1, empata el Leganés, todo Twitter ardiendo, todo Twitter on fire, la gente con Agus, madre mía, Agus, no se sabe nada de él, yo no lo vi tuitear todavía, debió de dar dos o tres infartos. Agus, si ves esto, tío, no sé, mándame un tuit o algo, yo qué sé, tío. Yes, Dios. Bueno, la cuestión, al final coge penalti, llega Rubén Castro, que vuelve de China, vuelve de la cesión 300 días después, si no me equivoco. Llega Rubén Castro, coge el balón, Pichu bajo palos, allí amarilla para el Pichu porque tocó y el punto de penalti, no sé qué, no sé cuánto. Llega Rubén Castro y pasa esto. Bueno, pasa esto, no, sale bien. Tiró el penalti, lo adivinó Pichu, muy bien se tiró Pichu, pero la pelota entró y al final el Betis logró la victoria. Con lo cual nuestro amigo Agus, nuestro hermano Agus, Agus 1 Dinoy, es más, Agus, me declaro fan tuyo desde el día de hoy. Sacó casi 10.000 euros gracias a confiar en su Betis, tío. Y a 50 céntimos y a una locura de locura increíble. O sea que, básicamente, tíos, y una historia, ¿vale? Y una historia. Esto creo que pasará una vez cada 77 millones o cada 500.000 apuestas, o yo que sé cada cuánto pasará, porque ya me diréis todos los resultados que acertó, resultados jodidísimos como el del Alavés o como el del Barça. Que, joder, vale que el Barça, pero en Anoeta lo estaba mamando fuerte. O... es que no sé, tío. Solo me faltaba que hubiese metido que ganaba el Sporting. Entonces ya sí que me gana. O sea, si llegas a poner que gana el Sporting, ya, tío, te juro que me tienes ahora mismo en Sevilla contigo de fiesta, ¿sabes? O sea, cojo y pillo un bus y digo, me piro con Agus de fiesta. Increíble, Agus, tío. Increíble. O sea, increíble. Esa es la historia, espero que lo entendáis, espero que veáis que, bueno, hay un poquitín de coña el título, la entrada y demás, pero que la historia y es real, verídica, y que sucedió, o sea, sucedió. Esto empezó toda la movida antes del partido, esto ya se sabía antes del partido, no apareció durante el partido, ni mucho menos, o sea que... increíble, increíble. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios abajo, un buen like si flipasteis, si no sabíais nada o lo que sea, y si os queréis suscribir y pillar sitio, buen fútbol, buen FIFA y demás. Y, ah, por cierto, tenéis un sorteo activo en Twitter, ¿vale? Os dejo abajo el link al tweet por si queréis ir, y es completamente gratis y podéis ganar un ratón Logitech del Free del Chill. No vale 9.000 y pico pavos, pero vale casi 90. No, bueno, podéis venderlo y a pedir en esos 90 euros a Agus que os gestione un Svets. Pero bueno, nos vemos en próximos vídeos. Lo dicho, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Un abrazo, Agus, uno Dinoy, y viva el Betis.